Almilla, ah, soy yo, una lluvia de cuito. Almilla, ah, soy yo, una lluvia de cuito. Que están presentes en esta oportunidad. Definitivamente un tiempo de algarabía, Nancy. Así es, un tiempo de unidad. Hoy unidos los 9 departamentos con la visita de nuestras hermanas de Argentina presentes acá. Bienvenidos, hermanas y hermanos. Invitamos a todos nuestros hermanos y hermanas, por favor, tomar asiento. Vamos a iniciar este acto tan importante y trascendental. Nancy, un programa que se ha elaborado en conmemoración de estos 42 años. Así es, reconociendo la lucha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quienes allá han encabezado. Está bien, lo ven. Nuestras autoridades, importante tenerlos en esta oportunidad con la presencia de nuestro hermano presidente y también los diferentes ministros, directores, ejecutivos, quienes nos honran con su presencia en este 42 aniversario de Baba Bartolina. Invitamos a nuestra hermana de la Federación Departamental de La Paz, a nuestra segunda secretaria, por favor, que nos pueda acompañar. A nuestra hermana ejecutiva de la Federación Departamental de La Paz. Así es. 42 aniversario de la Confederación Nacional.
de mujeres campesinas, indígenas originarias de Bolivia, Bartolina Sisa. Importante evento. Así es, saludamos a nuestra ex ejecutiva, Juanita Ancieta, presente acá. Bienvenida, hermana. Gracias por mamá acompañarnos. Juanita, bienvenida. Muchas autoridades, Nancy. Realmente nos engalanamos de tenerlos y, por supuesto, de llevar adelante este magno evento. Así es, Ucamawa, Chegan, Sajichuruja, Mamara, Amtapiñani, Kunjam, Sawarmina, Kajacham, Tawapje, Nairaru, Irptañataki, Aka, Progreso, Ucampis, Istanja. Quiero que vengas conmigo. Así es, bien. A nuestra ejecutiva de la Departamental de La Paz también, como anfitriona de este gran evento, la invitamos a Testera para compartir con nosotros este gran evento, 42 años de nuestra mamá Bartolina Sisa, y que lo celebramos con toda algarabía y emoción en esta oportunidad. Un día histórico, Nancy, porque así celebramos a nuestra mamá Bartolina. Así es, 42 años de trayectoria de nuestras mujeres que siempre han estado en la lucha, en la guerra del agua, en la guerra del gas. Así desde tiempos atrás. No, definitivamente han sido vanguardistas de nuestro proceso y además han estado en todo momento, han estado apoyando a nuestros hermanos y hermanas. Y sabes, Bartolina Sisa se extiende a nivel mundo. Aquí están los 9 departamentos. Está Cochabamba, presente, está La Paz, Santa Cruz, Oruro, Tarija. Están también nuestras hermanas a nivel internacional, nuestras Bartolinas en Argentina. Las tenemos ahí presentes. Te comento que incluso nuestras hermanas Bartolinas en España desarrollan su actividad. Así es, están conmemorando en España un año de trayectoria a través de las redes sociales de nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora y a través de nuestros medios estratégicos, quienes siempre han apoyado a este proceso. Bien, invitamos también a nuestra secretaria Bartolina de La Paz, por favor. Es importante también contar con su presencia en esta jornada trascendental. 42 años que conmemoramos, 42 aniversario de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa. Momento importante, momento... El himno nacional, para lo cual invitamos a cada uno de ustedes, por favor, ponerse en pie. Entonaremos las sagradas notas de nuestro himno nacional. Viva nuestro Estado plurinacional. Como segundo lugar, daremos nuestro minuto de silencio por nuestros héroes, por nuestra hermana Silvia Lasarte, que hoy
nació por nuestros héroes que hoy desde allá nos acompañan. Muchas gracias. Gloria a nuestros caídos. Gracias, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este evento tan importante. Para dar inicio también a este acto, tenemos a continuación las palabras de bienvenida a cargo de la secretaria ejecutiva de la Federación Departamental de Mujeres Bartolina Sisa de La Paz, nuestra hermana Clara Huanca, a quien le damos a nuestra hermana secretaria general de la Departamental de La Paz. Hermana, por favor, adelante, la estamos escuchando. Bien. Bien, gracias. Con la venia de nuestras autoridades políticas, hermana ejecutiva nacional Flor Aguilar, hermana Neonilda, hermana Nemesia Chacolla, hermanos y hermanas presentes de los 9 departamentos que estamos presentes, hermanas, un jayaya. Tal vez darles la bienvenida, también es un día, recordando un día, una fecha muy importante y histórico para nosotros como la Federación Confederación Nacional de Mujeres Bartolina Sisa, y es por eso decimos que la Confederación tiene que seguir adelante en aras de la unidad y con esa fuerza de lucha siempre como lo ha demostrado. Por eso decimos también en la memoria de nuestra abuela Bartolina, siempre nosotros tenemos que seguir trabajando, defendiendo este proceso de cambio. ¿Qué más podemos decir? Porque somos el pueblo unido y a seguir adelante. Con estas palabras decirles, ayúdenme a unas cuantas jayayas. ¡Jayaya la Confederación Nacional de Bolivia! ¡Jayaya el Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Adelante nuestro hermano presidente Luis Arce y David Choquehuanca! Muchas gracias. Gracias a nuestra representante de la Federación Departamental de La Paz. Es importante mostrar nuestra unidad a nivel nacional e internacional. Como tercer lugar, haremos nuestro himno nacional de Bartolina Sisa. Así es, un himno que el 2021 se ha inaugurado y se ha puesto como emblema de nuestras hermanas Bartolina Sisa. Heroína en contra del colonialismo. Autor, el suboficial segundo, Efraín Kumari Alvarado. Himno a Bartolina Sisa. Adelante, por favor. Adelante, la rotulina sale, a buscar la justicia y guardar, junto al pueblo manejo su libro, abriendo el proyecto
Muchas gracias, Nancy. Tenemos que seguir adelante. Así es. Hoy, como cuarto lugar, invitamos a nuestra hermana ex ejecutiva, Leonila Zurita, quien nos hará y nos hará recordar la reseña histórica de esta gran Confederación Nacional de Mujeres de Bolivia. Tiene la palabra, hermano. Muchas gracias, hermano presidente Luis Arce Catacora, hermano presidente de la Cámara de Diputados, hermano Freddy, hermana ejecutiva, mamá Flora Aguilar, su directorio, hermanas ex ejecutivas, mamá Juana Ancieta, mamá Nemesia Chacollo, hermana de secretaria general de la Federación Departamental de Mujeres de La Paz, hermano ministro Edgar Montaño, hermana ministra Sabina, hermano procurador Wilfredo, hermano Franklin, nuestro director de MAPA, y a todos y nuestras hermanas de las 9 departamentos, ejecutivas departamentales o regionales, hermanas de la Federación Nacional de Mujeres de Argentina presentes con nosotras, compañeras, compañeros, hermanos y hermanas, primero agradecerles y felicitarles en este día tan importante que cumplimos los 42 años de su creación, de su fundación. A ver, hermanas, haciendo la historia, para nosotros es importante como mujeres, como bartolinas que hoy cumplimos, y también agradeciendo, felicitando a todas nuestras hermanas bartolinas desde las bases de los 9 departamentos, y seguro que están atentos, y también felicitar a ellas, quienes están en sus lugares de origen. A ver, hermanas, hermanos, primero, como ex ejecutiva de nuestra gloriosa confederación, agradecer al comité ejecutivo por darnos la oportunidad para hacer la reseña histórica, empezando de nuestra hermana, quien ha sido fundadora, y agradeciendo al hermano Flores, Genaro Flores, quien dio la fuerza, energía, para que nuestra organización sea también como organización conjunto para luchar contra los opresores, a la cabeza de nuestra hermana Lucía Mejía de Morales, que todavía saludamos desde acá, está en dolor, está en Santa Cruz. Un fuerte abrazo a nuestra hermana Lucía Mejía de Morales, tenía que estar acá también con nosotros. Pero también siguiendo, tenemos nuestras hermanas ex ejecutivas quienes se han adelantado, nuestra hermana Sabina Choquetilla, nuestra hermana Lola, nuestra hermana Silveria y otras compañeras que ya se me fue, pero sí, embargo, tenemos nuestra hermana Isabel Ortega, nuestra ejecutiva, quien ha sido el año 94, 95, 96, que va cumpliendo, se eligió en el Tarija a nuestra hermana Julia Ramos, pero sin embargo nos sentimos orgullosas como mujer de pollera, como ex ejecutiva de nuestra gloriosa confederación, ha sido secretaria general de la Central Obrera Boliviana, también nuestra hermana Isabel Ortega, que también va a llegar después. Luego tenemos nuestra hermana Julia Ramos, como ejecutiva, saludamos desde acá, desde su tierra natal, quien asumió el 96, 7, 8. Luego asume nuestra hermana Silvia Lazarte como ejecutiva de la Federación Nacional de Mujeres de Bolivia, para entonces Bartolina Sisa, que hoy que descanse en paz. Seguimos, sabemos que hoy nos sigue mirando, nos sigue iluminando. Y también hoy es su cumpleaños, compañeras de mamá Silvia Lazarte, el 10 de enero también. Otra bartolina, un fuerte aplauso, compañeras. Por supuesto, después de que la mamá Silvia Lazarte cumple, me elige en el Congreso en Chinaota como ejecutiva a Leonilda Zurita. 2001-2002 o 2001-2003, ejecutiva, y mi hermana Nemesia Chacollo, mi secretaria general. Ya cuando concluyo como ejecutiva el 2003,
asume como ejecutiva nacional nuestra Nemesia Chacollo, que es de Santa Cruz. Después tenemos nuestra hermana Isabel Domínguez, que es de Cochabamba, como ejecutiva nacional. Y también desde acá saludamos, estoy seguro que está también el departamento de Cochabamba. Luego, después de eso, el 2008, en Chuquisaca nuevamente me eligen como ejecutiva nacional, en Chuquisaca. Pero en este congreso también se dijo que se debe hacer un congreso orgánico, elegido en, coordinada con los 9 ejecutivas departamentales y con el respaldo que como Federación Nacional éramos filiales a la Confederación Sindical Único Trabajadores Campesinos de Bolivia, CESUD-CB. Con la venia, con el visto bueno de nuestro Ejecutivo Nacional, el hermano Isaac Ábalos, hacemos un congreso orgánico en coordinación con nuestras ejecutivas departamentales regionales en Santa Cruz, en las oficinas de la SIDOC, acompañado por nuestro hermano Isaac Ábalos, donde se cambia, se modifica de Federación Nacional a Confederación Nacional de Mujeres de Bolivia, Bartolina Sisa, que hoy también vamos cumpliendo un año más como Confederación de Mujeres de Bolivia. Luego ingresa nuestra hermana Julia Zamos, de Tarija nuevamente como ejecutiva nacional en el Beni. Luego, después de la compañera Julia Ramos, ingresa la hermana Juanita Ancieta de Cochabamba como ejecutiva nacional. Se ratifica en el Congreso en Pando nuestra hermana Juanita Ancieta. Luego, después en Oruro, el Congreso se elige cuando concluye la hermana Juanita Ancieta, nuestra hermana Segundina Flores, de Santa Cruz, se elige como ejecutiva nacional, donde realmente condució, luchó, defendemos la democracia como Confederación de Mujeres de Bolivia y nuestra casa, la casa de batalla, donde nuestra casa resistió los bombardeos de la oposición cuando había los golpes. Y eso jamás podemos olvidar, que nuestra casa glorioso sufrió, también ha sido violada sus derechos. Después, en el Congreso, cumpliendo, nuestra hermana Segundina Flores, de Santa Cruz, asume en el Congreso nuestra hermana Mama Flora y su directorio hoy, que va conduciendo nuestra gloriosa Confederación, hoy cumpliendo los 42 años de su creación, de su fundación, que es del departamento de Chuquisaca. Y para nosotros seguir hablando de la Confederación de Mujeres de Bolivia, históricamente hemos hecho historia. Como mujeres bartolinas, llevamos las hincapiés que luchó nuestra abuela Bartolina Sisa, bueno, pues contra los españoles, hoy nosotros contra el imperialismo, contra los opresores, donde siempre nos quieren acallar la voz, donde siempre nos han querido, claro, por supuesto, en el golpe. Hemos podido sufrir mujeres de polleras, hemos podido sufrir aquella agresión, tanto los motoqueros, han sido víctimas, mis hermanos, en la Paz, en Sencata, han sido en Guayani, en Sacaba, en defensa de la democracia. Pero sin embargo, la lucha como mujeres, nunca más nosotros vamos a dejar de luchar a la defensa de la democracia. Y a nuestro hermano presidente Lucho, vamos a defender. ¿Por qué? Porque las mujeres somos el primordial mortal para defender la democracia. A nuestro presidente Lucho Arce y David, para poder seguir llevando nuestra querida Bolivia. Como Bartolina Sisa, no nos vamos a rendir. De donde estemos, como estemos, siendo con cargo, sin cargo, vamos a defender la democracia. Vamos a defender nuestro proceso de cambio, vamos a defender nuestro voto soberano del pueblo. A pesar que todavía la oposición, después del golpe, después que nos masacraron, no se hace pues recuperar la democracia con matando más de 37 muertos. No se recupera la democracia con avionetas de guerra, helicópteros de guerra. No se recupera la democracia con tanques de guerra, utilizando a los militares. No se recupera así, sino el pueblo boliviano se unió, se recuperó su democracia en un año después de un golpe que dieron la oposición, mandado por mucha plata desde afuera del país. Por eso nosotros como mujeres vamos a defender. Por eso la marcha histórica, hermano, de la Central Obrera Boliviana, hermano
pues pase aquí adelante, por favor, les pedimos que aquí nos acompañen nuestros hermanos, nuestro ejecutivo también que ha llegado. Agradecido a todos ellos, hermanos, de verdad muy feliz. Y aquí honrar en la sede de nuestro hermano, quien dio la vida, nuestro hermano, de verdad, es un honor para nosotros estar en estas aulas, en esta sede de la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos Mineros de Bolivia. Yo nomás no quiero cansarles, hay mucho que hablar, pero sí decirles, hermano presidentes, hermano ministros, nunca más se escribirán historias de nuestra querida Bolivia, de la patria, sin la presencia de la mujer, sin la presencia de la juventud. Aquí estamos como Bartolinas para defender. Aquí estaremos de pie para defender su gestión, hermano presidente. Y además, desde acá, saludamos al hermano Evo, cómo nos ha fortalecido. Gracias al hermano Evo también, en los 14 años, luchamos juntos para tener nuestra querida Bolivia. Habíamos luchado nosotros no solamente para el trópico, para Cochabamba, para Bolivia y para América Latina. Por eso nos sentimos orgullosos de ser Bartolinas y defender la patria, defender a sus autoridades, defender a su presidente Lucho y David. Muchas gracias. Para no cansarles, ayúdenme a decir ¡que viva la Confederación de Mujeres de Bolivia, Bartolina Sisa! ¡Que viva el presidente Lucho y David! ¡Que viva el hermano Evo Morales! Muchas gracias y muchas felicidades. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Gracias. Gracias a nuestra mamá Leonida, quien de forma muy importante nos mencionaba toda la reseña histórica de nuestras queridas Bartolinas de nuestra confederación. Seguidamente, hermanos y hermanas, también tenemos las palabras de circunstancia a cargo del primer secretario general de la CSUCB. Invitamos a nuestro hermano Zacarías Samo, por favor, a testera. Un fuerte aplauso para nuestro hermano. Gracias. Hermano presidente Luis Arce Catacora, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, igualmente la hermana, los hermanos senadores, las hermanas diputadas, diputados, igualmente hermanas ejecutivas de las Bartolinas ISA, 9 departamento de Bolivia, igualmente las hermanas ejecutivas de 20 provincias del departamento de La Paz, igualmente la hermana Ejecutiva Nacional, la hermana Flora Aguilar, muchas felicidades, que cumple 42 años de aniversario. Por eso nosotros, parte de la Confederación Sindical Única de Trabajos Campesinos de Bolivia, lo hacemos llegar un saludo revolucionario a esta Confederación de Mujeres Campesinas Valerosas de Bolivia. Digamos un saludo. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Gualiquiva Caratuna, Nanacaja, Ma Confederación Sindical de Trabajos, Ma Hacharunta, Purta Enipta, Kunjamateja, Panaca Positunca, Hilamara, Fujantabayapki, Ukata, Ukata Caratun, Saimuntja, Kunjamateja, Hichuruna, Kuyakanakaja, Saikatapje, Pasir Maranaca, Achachilanakasa, Avichanakasak, Saitasipjerina, Kunjamateja Karanaka, esclavos Satana Erja. Kunjamateja Utjana, patrones. Jupanakaro, Sarkatapjana, Ukama Erjata, Ukata Urta Sephana, Urta Wakista Sephana, Ukata Jupanakaja, Ma organización de Abjana, Ukati Churkama, Kunjamateja Kuyaka, Bartolina Sisa, Hiwawaikana, Topaj Katari, Huayapkana, Bolivia Marcata, Coyasio Marca, Tefin Tiñataque, Ukati Churuna, Coyacanaca, Humanacaja, Ukakama Sampiwa, Uñestayapta, Ukai Churuna, Chachawarmi, Ukachamapi, Serantas Kakiñani,
Acuruna canon jawaitano a maimarana cana maimaranaca. Con jamateja, uca carana cano a banacapa, hueltat cutan en muni. Iguasaro, hueltata bolivia marca en esta mosta, pero iguasaja, jale ucaro tejas iguaitante. Ucata caraton san montja, con jamate ucachamampe, sarcatas caquiñani. Arzuciñani, con jamate a pasiri, iguasaja, más semana marcha. Guaitaya guaitan u campe guasaja. Ma semana marchanta ni guaitana. Unctasi guaitanwa. Marca chiriha. Sapjiwa. Utkas katanawa. Lederenaka erpurenaka. Ukata karun sirta. Ukachamampe. Sartaska kinyani. Por eso una vez más, hermanas, 9 departamentos de Bolivia, también hermanos, ese temastre, esa camasa, esa fuerza, esa valentía te mostraremos. Por eso nosotros te estoy para adelante. Nunca vamos a callar. Aquí estamos. Las mujeres valerosas que han luchado 2018, 2019, 2020 en las calles han enfrentado la vida, la muerte. Por eso nuestros hermanos, nuestras hermanas se han muerto aquí en Sincata, Sacaba, Guayani. Por eso, nosotros a esa lucha valerosa siempre vamos a valorar. Por eso digo en este momento, nosotros con esa fuerza valiente seguiremos adelante. Una vez más, muchas felicidades, que cumplan muchos años más las hermanas de Bartolina Cisam. ¡Hayaya Bartolina Sisa! ¡Hayaya Tupac Katari! ¡Hayaya está la pluralización de Bolivia! Muchas gracias, hermanos. Igualmente, en este momento vamos a reconocer nuestro reconocimiento de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia. A la hermana. Invitamos a la hermana Flor Aguilar. Ahí está el cariño y el aprecio que se tiene nuestra Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, reconociendo la trayectoria de nuestras mujeres. Bueno, hermanita, a todas las hermanas de la Bartolina Sisa, damos un reconocimiento parte de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Un aplauso, hermanos, hermanas, por favor. Y estamos de fiesta, de alegría, celebrando los 42 años de vida, de trayectoria de nuestras mujeres luchadoras. Seguidamente, dará las palabras de circunstancia a cargo de nuestra líder, nuestra ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinos Indígenas Originarios de Bolivia, Bartolina Sisa. Nuestra hermana Flor Aguilar se dirigirá a la población boliviana. Muchísimas gracias. En principio, un cordial saludo revolucionario a nombre de nuestra gloriosa Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa, a nuestro hermano presidente electo constitucionalmente, nuestro hermano Luis Arce Catacora. Un fuerte aplauso, hermanas. Hermanos, saludar a nuestro hermano presidente de la Cámara de Diputados, nuestro hermano Freddy Mamani. Un fuerte aplauso, hermanos, gracias por estar junto a nosotros. Saludamos a nuestro hermano secretario general de nuestra gloriosa Cámara
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, hermano Zacarías Samo. De la misma manera, saludamos a nuestra hermana Teodora Hinojosa, nuestra secretaria general departamental de nuestra Federación Departamental de Mujeres Bartolina Sisa de La Paz. Saludamos a nuestras ex ejecutivas que han pasado nuestra gloriosa confederación con mucho sacrificio y esfuerzo, nuestra hermana Leonilda Zurita, que está presente junto a nosotros. Un fuerte aplauso a nuestra hermana Juanita Ancieta, que también es nuestra ex ejecutiva de nuestra gloriosa confederación. Nuestra hermana Nemesia Chacollo, también pues nuestra ex ejecutiva de nuestra gloriosa confederación. Saludamos desde aquí a nuestra primera ejecutiva de esta gloriosa confederación, nuestra hermana Lucila Mejía, que hoy no está junto a nosotros por el tema de pandemia, que cuánto ha querido estar, pero está acompañando desde su casa nuestra hermana, que ha estado junto a nosotros en nuestro congreso orgánico en el trópico. De la misma manera saludamos a nuestra hermana ex ejecutiva Isabel Ortega, que seguramente ya está en camino, nuestra hermana Julia Ramos, ex ejecutiva, nuestra hermana Segundina Flores, también nuestra ex ejecutiva, nuestra hermana Isabel Domínguez, nuestra ex ejecutiva. A cada una de ellas, a nombre de todo el comité, saludamos, pero también un cordial saludo revolucionario a todo el comité ejecutivo en pleno que me acompaña, a mis ejecutivas departamentales, ejecutivas regionales y todas afiliadas a nuestra gloriosa confederación. Nuestras ex ejecutivas nacionales, nuestras ex ejecutivas departamentales y todos en particular que han pasado y que están actualmente como dirigentes. Saludo especial también a nuestras autoridades nacionales, nuestro hermano magistrado, presidente del Consejo de la Magistratura, nuestro hermano Omar, saludar a nuestro Procurador General del Estado, hermano Wilfredo, saludar a nuestra ministra Sabina Orellana, nuestro hermano ministro de Obras Públicas, hermano Edgar Montaño, nuestro hermano Franklin Flores, nuestro director nacional de MAPA, de Lotería, nuestra hermana, y a cada uno de ustedes que nos acompañan, ministros, ministras, viceministros, viceministras, directores, directoras, nuestras ex autoridades, a cada uno en especial y a medios de comunicación que están junto a nosotros transmitiendo. Muy buenos días, hermanas y hermanos. Primero quiero agradecer la participación a cada uno de ustedes. Segundo, quiero decir, en este gran día que cumplimos 42 años de vida de nuestra gloriosa confederación, quiero resaltar y agradecer pues a nuestros ex dirigentes desde nuestra primera ejecutiva, todos que han aportado para poder fundar nuestra Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia, Bartolina Sisa. Hoy, Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa. Que tanto sacrificio, esfuerzo, dedicación han puesto para poder organizar. Hay veces, muchas veces, no es fácil para poder organizar a una organización. Esta organización que maneja no tiene sueldo, los dirigentes no tienen sueldo y por tal razón es costoso y sacrificio organizar. Pero agradecemos a CESUCCB
que tanto acompañamiento y establecer a organizar a las mujeres para que sea a la par hombre y mujer luchar por nuestros derechos. Eso se ha concretado, por eso felicitamos y agradecemos nosotros como nuevo comité ejecutivo aquellas que han puesto el hombro y sacrificio para que sea pues una Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa. Una organización que lleva el nombre de una gran líder, heroína Bartolina Sisa, reconocida a nivel nacional e internacional. Esta organización es la más grande en la historia de Bolivia, de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Por eso decimos, siempre debemos estar unidas. La historia no será escrita sin la presencia de las mujeres. Este proceso de cambio, la revolución democrática cultural, ¿cuánto ha participado la lucha desde las calles, desde los bloqueos, desde los ampliados, desde los eventos, junto a varones? Hemos estado presente la Confederación Nacional de Mujeres Bartolina Sisa, antes Federación Nacional de Mujeres Bartolina Sisa, hoy como confederación. Gracias a esa lucha hemos podido conseguir, pues, no solo ser fuertes orgánicamente, sino también fuertes políticamente, porque nosotros como confederación, en ese entonces estando nuestra hermana Isabel Ortega, hemos sido una más de las organizaciones de las fundadoras, lo que es instrumento político por la soberanía de los pueblos. Porque hemos pensado junto a CESUCB, junto a comunidades interculturales antes colonizadoras, hemos pensado de que no solo es basta el brazo orgánico, sino brazo político, para poder trabajar y llegar al poder nacional, poder departamental y poder municipal, local, como hablábamos. Lo hemos concretado ese sueño y ese trabajo. Gracias, hermanas, por esa lucha, por esa unidad, por esa fortaleza. Esa idea que sale, que radia en cada uno de nosotros, de ser mujeres anticolonialistas, antiimperialistas. Hermanas anticapitalistas, es pues nace desde nuestra heroína Bartolina Sisa. Bartolina Sisa era rebelde, rebelde contra la injusticia, buscando los derechos, buscando la igualdad. Y nosotros hoy, en nuestro aniversario de los 42 años de vida de nuestra gloriosa confederación, tenemos que ser rebeldes contra la derecha, contra el imperialismo, contra el capitalismo, contra el colonialismo. La lucha está ahí para despatriarcalizar, para descolonizar. Nosotros ese compromiso tenemos que asumir y estamos asumiendo en esto. Lo hemos hecho en bastantes oportunidades. Ese legado nos deja nuestra mamá Bartolina Sisa y ese compromiso, lealtad, tenemos que seguir hacia adelante, hermanas. Hoy día conmemoramos también a su nacimiento de nuestra hermana Silvia Lasarte. Es una mujer de ejemplo que tenemos que ser orgullosas nosotros como confederación, porque una mujer que supo presidir en momentos difíciles la Asamblea Constituyente y ha dado ejemplo como mujer, una ex ejecutiva de entregar una nueva constitución a nuestro presidente Evo Morales para que promulgue para el pueblo boliviano. Conmemoramos aquello, saludamos a su familia,
porque han acompañado. Nuestra hermana no nos acompaña, pero el legado, la memoria y el trabajo está con nosotros, hermanas. Agradecemos desde aquí en nuestro aniversario que tanto apoyo hemos recibido de nuestro presidente. Todas las mujeres, no solo las bartolinas, todas las mujeres a nivel nacional, pero las bartolinas hacemos ese reconocimiento a nuestro hermano Evo Morales Ayma, porque gracias a ese trabajo hay bastante normativas, políticas sociales en favor de las mujeres, que antes no hemos sido tomados. Por eso desde aquí decimos gracias. Hoy continúa ese trabajo correspondiente nuestro presidente Luis Arce Catacora. Muchas gracias, hermano presidente. Pero el compromiso de aquí, hermanas, el compromiso de aquí es pues defender, defender esas luchas, ese sacrificio que hemos logrado hasta hoy, que tenemos un presidente electo democráticamente, gracias a cada uno de las luchas y el trabajo y la conciencia. Hoy tenemos nuestro presidente, el deber es cuidarla. Nosotros como mujeres hemos declarado de emergencia y vamos a estar acompañando, hermano presidente, porque nuestro compromiso es eso de las mujeres. Como dadoras de vida, también hemos hecho nacer lo que es el instrumento, el MASI-PSP. Hoy somos dueños, que encabeza nuestro hermano presidente, como presidente de la Dirección Nacional, hermano Evo, para cuidar a nuestro presidente, que es del MASI-PSP, nuestro hermano Luis Arce Catacora. Hermanas y hermanos, no quiero extenderme, solo el compromiso es la unidad para defender todos los avances y para seguir continuando y aportando, no solo observando, sino proponiendo. Eso es nuestra tarea fundamental para poder acompañar la gestión de nuestro presidente Luis Arce Catacora. Quiero decir, hermanas, agradeciendo todo ese sacrificio de cada una de las ex ejecutivas, ayer nosotros hemos estado en una reunión. Desde ahí hacemos el respaldo correspondiente a nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora. Primero felicitando a la gran marcha por la patria que se ha participado. Todas las mujeres, creo que más mujeres hemos estado presentes junto a los varones. Agradecemos a los 9 departamentos, a nuestras ex autoridades que nos han acompañado, a nuestro presidente, vicepresidente, a nuestro líder indiscutible Evo Morales Ayma. Esa felicitación lo hacemos constar dentro de esto y tenemos que continuar porque no solo va a quedarse ahí. Segundo, respaldamos a nuestro gobierno del hermano Luis Arce Catacora, presidente, y Gilata David Choquehuanca Céspedes, vicepresidente, por la decidida voluntad de reconstruir el modelo económico plural comunitario, lucha frontal contra la pandemia, por la vida y la salud, y fortalecer la revolución democrática y cultural para vivir bien. Eso hemos hecho en respaldo de nuestro presidente, vicepresidente, por todas las políticas que está implementando. Pero también no solo hay un líder que transformó Bolivia, eso es lo que ha hecho hoy continuar nuestro presidente. También respaldamos a nuestro líder nato e indiscutible nacional e internacional, comandante Evo Morales, por orientar y apoyar a nuestro gobierno constitucional desde las organizaciones sociales para vivir bien. Y al último, nos declaramos, ratificamos la unidad y fortaleza de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas Originarias de Bolivia con sus 9 departamentales y sus regionales. Esta resolución es firmada por todos y queremos entregar en nuestro aniversario ese compromiso y el respaldo documentalmente, no solo verbalmente,
a nuestro presidente Luis Arce Catacora. Pero también quiero decir a cada uno de ustedes por la presencia, la unidad hace fuerza. Y así, con la unidad vamos a seguir adelante. Con la unidad vamos a hacer llegar ese vivir bien a nuestras futuras generaciones. La tarea fundamental es, llamamos la unidad. Pero también quiero decir, no querían solo estar aquí presentes la cantidad que estamos. Muchos se han quedado en la casa por el tema de pandemia, hermanas, por lo que hemos declarado que no hagamos concentraciones masivas. Estamos haciendo solo el acto protocolar, todos, porque nuestra gloriosa Confederación, para que siga con esa fortaleza hacia adelante. Saludo desde aquí, a nombre de la Confederación, a todas nuestras afiliadas que no han podido llegar por el tema de pandemia, y a todas las autoridades también. Con esas palabras, hermanas, el compromiso es unidad y vamos a defender esta revolución democrática cultural, cueste que nos cueste a la Confederación, manteniendo la unidad. A nuestro presidente, a nuestro vicepresidente, vamos a defender en el momento que corresponda, porque no queremos otro golpe ni otra desestabilización a nuestro gobierno. Vamos a hacer respetar también como mujeres a nuestro líder indiscutible Evo Morales Ayma. Con esas palabras, llamando a la unidad y fortaleza a todos los bolivianos, a todas las bolivianas, para que nosotros sigamos, ayúdenme a decir, ¡viva la gloriosa Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa! ¡Viva 42 aniversario de nuestra fundación! ¡Que viva el presidente Luis Arce Catacora! ¡Que viva nuestro vicepresidente David Choquehuanca! ¡Que viva nuestro líder indiscutible Evo Morales Ayma! ¡Hayaya Bartolina Sisa! ¡Hayaya Tupac Katari! Muchas gracias, hermanas. Voy a entregar a nuestro presidente esta resolución de respaldo. La mana ya nuila ha Bolivartulina, la mana ya nuila cuenta con las 36 nacionalidades, hoy reflejada en estos 42 aniversarios de nuestra Bartolina Sisa. Así es. Hermana Flora, mamá Flora, por favor, repitamos también. A continuación tenemos un reconocimiento importante. Queremos invitarla y también invitar al presidente de la Cámara de Diputados, al licenciado Freddy Mamani Naura, en esta oportunidad, quien tiene un reconocimiento importante para nuestra mamá Flora en esta oportunidad. Un reconocimiento que de seguro también le dará hondo a nuestros corazones. Así es, ese es el aprecio que se tiene a nuestra Confederación Nacional por los 42 años de vida, de trayectoria. Una lucha inalcanzable de nuestras mujeres, líderes de los 9 departamentos. Lucha constante de los 9 departamentos, bien lo dices, Nancy. Y como dice nuestro himno, hoy renace el sol de julio con la fuerza de la Pachamama, cual concibe a esta tierra el legado Bartolina, guerrera ancestral. Así es que nuestro presidente va a hacer el reconocimiento, presidente de la Cámara de Diputados, el licenciado hermano Freddy Mamani Naura, a nuestra Ejecutiva Nacional, nuestra mamá Flora en esta oportunidad. Por supuesto, 42 años de vida de nuestra Confederación.
Ahí se está desarrollando el reconocimiento camaral a nuestra gloriosa confederación Bartolina Sisa en sus 42 años. Invitamos a mamá Flora que se quede ahí porque hay reconocimientos importantes también. Invitamos a nuestra hermana Leonilda Zurita, quien hará el reconocimiento por la lucha inalcanzable que se hizo en su gestión, en una época muy crítica en esos años. Ahí es donde el liderazgo prevaleció y por supuesto nuestra hermana Leonilda Zurita estuvo a la talla de poder llevar adelante esta confederación. Gracias, hermana. Gracias, mamá, en esta oportunidad, mamá Leonilda. Gracias por su apoyo, por su liderazgo. ¡Gran lideresa nacional! Es importante hacer estos reconocimientos. Una lucha inalcanzable. Human piki huartulina, wali puni samkasistua. Human piki huartulina, wali puni samkasistua. Huila manaya nuila haoli huartulina. Huila manaya nuila haoli huartulina. We'll be right back.
las Bartolinas. Gracias a nuestros hermanos. Un aplauso para el Grupo Araui. Gracias, hermanos, por alegrarnos este día. No se van a ir, ¿no? Seguimos, seguimos. Claro, el contrato es 8 horas. Bien. Nancy, continuamos. Así es, continuamos con nuestro programa. Ahora le damos la palabra de circunstancia. Ha llegado el momento de escuchar a nuestro líder, a nuestro Giliri Ilpiri, hermano presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, a nuestro hermano Luis Arce Catacora. ¡Fuerte los aplausos, por favor! Muchísimas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Quiero a nuestro hermano Freddy Mamani, presidente de la Cámara de Diputados, quien nos acompaña en este tan importante evento. También a nuestra hermana Flora Aguilar, secretaria ejecutiva de nuestras Bartolinas. Saludar también al hermano Zacarías Samo, primer secretario general de la CESUD-CB, a la hermana Teodora Hinojosa, secretaria de nuestras Bartolinas, secretaria general de nuestra Federación de Bartolinas, acá del Departamento de La Paz. Saludar a nuestras ex ejecutivas, a la hermana Leonilda Zurita, a la hermana Anamesia Chacollo, a la hermana Juanita Ancieta, que nos acompaña, a nuestra mamá Isabel, que también se ha incorporado a nuestra reunión. Saludar a nuestra diputada Magali Gómez, que también está presente en esta sesión. A nuestro ministro de Obras Públicas, el ministro Edgar Montaño. La ministra Sabina Orellana, ministra de Culturas, que nos acompañan en esta oportunidad. A los viceministros, directores de nuestras instituciones. Al hermano Wilfredo Chávez, procurador de General del Estado. Saludar a todas nuestras ejecutivas departamentales de nuestras Bartolinas. Saludar a todo el comité ejecutivo que acompaña a nuestra hermana Florita en estas efemérides. Saludar también a todas y todas nuestras ex ejecutivas de la Confederación, de nuestras Bartolinas, al pueblo de Bolivia que nos sigue por los medios de comunicación y las redes sociales. Para mí, hermanas, es una enorme satisfacción estar con ustedes en este 42 aniversario de creación de nuestra poderosa Confederación Nacional de Mujeres Indígenas Originarias Bartolinas Sisa. Sin duda, nuestras Bartolinas se constituyen en la organización de mujeres más importante del país. ¡Felicidades, hermanas! Recordamos que nuestra organización de nuestras Bartolinas fue fundada un 10 de enero de 1980 en La Paz, con el objetivo de que nuestras hermanas del área rural participen plenamente en la toma de decisiones políticas, económicas, sociales. Si revisamos las fechas históricas, esto indica que las mujeres indígenas originarias de nuestro país constituyeron su propia organización en plena etapa de lucha contra la dictadura de García Mesa. Enfrentaron nuestras hermanas sucesivos gobiernos neoliberales, como muchos, que explotaron a nuestro pueblo para beneficiar a las transnacionales y explotaron nuestros recursos naturales. Pero antes de construir su propia organización, nuestras hermanas fueron factor decisivo a través de la CESUD-CB en el bloqueo nacional y la huelga que derrotara
el golpe de Estado de Natush Bush en 17 días de gobierno de facto. La Confederación es la única organización de mujeres cofundadora del movimiento al socialismo. Y por lo tanto, hay mucha razón cuando escucho a las hermanas quejarse, cuando varios medios de comunicación en movilizaciones que hacen nuestras hermanas bartolinas dicen grupos sociales o bartolinas afines al MAS. En realidad, hermanas, ustedes son las dueñas del MAS. Asimismo, nuestra confederación ha estado en diferentes luchas por la democracia, por la defensa de la hoja de coca y otras que la historia ha interpuesto y que han sabido enfrentar con la valentía que caracteriza a la mujer boliviana. Dan cuenta todas las acciones de nuestras hermanas bartolinas, de madurez política de nuestras hermanas, además luchar por sus propias reivindicaciones. Supieron comprender el momento histórico que vivía el país, es decir, asumieron que Bolivia para liberarse requería de la construcción de un propio instrumento político por la soberanía de los pueblos. Allí estuvieron firmes nuestras hermanas, por lo que rendimos hoy en su aniversario nuestro homenaje de admiración y respeto a nuestras hermanas bartolinas. En 2007, hermanas, la organización se transformó en la Confederación de las Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa, como hoy las conocemos, situándose a la par de nuestra Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos y convirtiéndose no solo en la organización de mujeres más destacada de nuestro proceso de cambio, sino en protagonista principal de la fundación de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, siendo la presidenta de la Asamblea Fundacional de nuestro nuevo Estado Plurinacional, una hermana, bartolina. Nuestras hermanas bartolinas siempre denunciaron la doble discriminación que sufrían nuestras mujeres bolivianas, primero por ser mujeres y segundo por ser campesinas e indígenas. Tanto en el marco familiar, comunitario, en las organizaciones políticas y en la sociedad, por lo que reclaman una plena y equitativa participación en la toma de decisiones. Por esos motivos, nuestra confederación se constituye en este momento en uno de los sectores más organizados y representativos de participación de los movimientos sociales del país. Hemos denominado al 2022, hermanas, como el año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Y ahí ustedes, hermanas bartolinas, tienen mucho para enseñarnos, mucho para aportar, para que logremos que todas las hermanas bolivianas vivan libres de violencia con la igualdad de oportunidades. Y en este 2022, como año de la revolución cultural para la despatriarcalización, implica profundizar nuestra lucha contra el capitalismo y el colonialismo. Ustedes son las pioneras, la vanguardia y el ejemplo de la lucha en el país por su protagonismo durante el golpe de Estado de 2019 y por la resistencia al gobierno de facto, pero también en el bloqueo nacional contra el gobierno de facto de Áñez y el triunfo electoral de octubre 2020. Es más, debo acá reconocer, hermanas, hermanos, cuando vinimos a hacer la campaña el 2020 para las elecciones, nos atrincheramos en la sede de nuestra Confederación de Mujeres Bartolinas. Ahí nos acogieron, ahí fue la trinchera, la lucha. Gracias, hermanas bartolinas.
en este 42 aniversario de nuestra Confederación de Mujeres Bartolinas, reafirmamos nuestra convicción en las mujeres indígenas bolivianas y les expresamos nuestra admiración y respeto por luchar en defensa de la democracia, del vivir bien de los pueblos originarios y, sobre todo, de la dignidad de las mujeres campesinas de nuestro país. Estamos, hermanas y hermanos, orgullosos de nuestras Bartolinas. Y no hemos querido venir con las manos vacías, hermana Florita. Les traemos equipamiento para sus oficinas. Voy a hacer entrega de esta pequeña acta de entrega de computador, impresora, parlante con micrófono, un data display, un televisor, un Blu-ray, para que sigan organizándose en nuestra poderosa confederación. ¡Felicidades, queridas hermanas, en su aniversario! ¡Jayaya Bartolina Sisa! ¡Jayaya nuestras organizaciones sociales! ¡Jayaya nuestro Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Muchas gracias y felicidades, hermanas! Yuspagala, Gilata, Irpir, Gualequi, Comachamaista, Beobjista, AXA, 42 años, Hichuru, Antcasina. Una entrega muy importante de su hermano presidente. ¡Gracias, presidente! ¡Los aplausos, hermanos y hermanas! Así es, las nueve ejecutivas departamentales agradecen por este gran aprecio que tiene nuestro hermano presidente hacia la Confederación. Gracias, hermano presidente, por esa entrega. Gracias por esas palabras. Y por supuesto, así lo recibimos, con alegría. Tenemos música para alegrarnos en esta oportunidad. Gracias. La invitación para todos. ¡Arriba, arriba! ¡Ahora bailamos! ¡Bailamos todos! Diciembre 18 nace la revolución. Somos guerreros plurinacionales. ¡Viva Libia! ¡Ya cambió! Junto a su pueblo, este proceso sigue adelante. Lucha y aversión, junto a su pueblo, hasta el 2026 somos más. ¡Uy, faras arriba! ¡Felicidades a nuestra querida Bartolinas en este su 42 aniversario!
eso, el grupo Araui. Celebremos el gran día del cambio. Agradecemos. Viva la revolución cultural. Por acompañarnos. Más de siglo y medio de justicia. El pueblo unido cambió. Gracias, hermano presidente. Lucha vencerá junto a su pueblo. Este proceso sigue adelante. Lucha ya venció junto a su pueblo. Hacia el 2026 somos más. Eso, gracias, hermano presidente. Gracias por su apoyo. Gracias por acompañarnos en conmemoración en estos 42 años de aniversario. Mata puniu am